Buenas tardes, señores espectadores, a los espectadores de Teledeporte que ven ahora la final individual de este campeonato del mundo de gimnasia rítmica que nos dio tanta alegría ayer, en la tarde de ayer, cuando el conjunto español se subió al podio y consiguió directamente el ticket, el billete ya para los Juegos de París 2024, con esa tercera posición y la medalla, y además la medalla de bronce por equipos, que al conjunto se había que unirles también Alba Bautista y Polina Berecina, que consiguieron la medalla de bronce sumando la competición individual y la competición de equipos. Pues bien, esta final ha empezado con el grupo B, aquellas gimnastas que se clasificaron desde la décima hasta la decimoctava posiciones. Los espectadores de RTV han tenido oportunidad de verlas en RTV Play, y ha sido maravillosa la competición. No se pueden imaginar qué competición, Almo, ¿qué te ha parecido? Bueno, de un nivel absolutamente sorprendente, porque una espera que haya una buena competición, que las gimnastas más o menos hagan su trabajo teniendo en cuenta la tensión, y de repente te has encontrado con unos ejercicios completamente clavados, de esos que muy rara vez o muy pocas veces en el entrenamiento dices, bueno, ojalá este me salga en competición. Bueno, pues hoy hemos presenciado ejercicios brillantes, de mucho nivel, de mucha destreza, de mucha maestría y de una seguridad aplastante, cosa que contrasta con lo que vivimos con los conjuntos. Que sí, fue una competición, era una competición muy larga, 30 conjuntos, y es la pena que tiene una competición de este tipo, que es sube y baja, de unos equipos buenísimos a otros que no lo son tan buenos y que producen esos altibajos en la competición. Pues bueno, ahí tenemos a Margarita Kolosov, a Estiliana Nikolova, a Milena Baldassarri, a Adi Asiakat de Israel, a la otra alemana, Daria Bartholomiev, que por cierto ha hecho historia ganando una medalla de oro en una final, que fue la final de mazas. Victoria Onoprienko, quinta en el Campeonato de Europa, acabó en la quinta posición, se metió solo en una final, buscaba una medalla, pero se quedó fuera en dos finales, se quedó en la cuarta plaza en la final de pelota y sexta en la final de mazas, pero cualquier cosa que haga esta mujer que están presentando ahora, Victoria Onoprienko, buena será, igual que el conjunto que tendrá que buscar en el Mundial de Valencia del año que viene la clasificación para los Juegos Olímpicos. Sofía Raffaelli terminó primera. El duelo, si no hay problema y no pasa nada raro, estará entre Nikolova y Raffaelli. Y Ekaterina Vedeneva también hizo historia para Eslovenia al ganar su medalla de bronce en la final de cinta. Y aquí tenemos Alba Bautista, dos finales desde el Mundial de 96, que la señora que tengo al lado, Almudena Cid, se metió en la final de dos aparatos, en sendas finales en el Mundial de 96. Alba ha sido la que ha tomado el testigo y la que se ha clasificado en dos finales, y en esta final A, en su primer momento. Y cómo ha avanzado Alba en los últimos meses, con qué confianza ha salido y qué bien ha competido, Almudena. Sobre todo la seguridad y la confianza en ella misma, en su calidad como gimnasta, en sus horas de trabajo y en poder trasladar a la competición lo que uno pues diariamente entrena. Y yo creo que ha ganado mucha fuerza interior, sobre todo, y luego que tiene una calidad expresiva y una forma y una particularidad a la hora de transmitir que, bueno, pues que la hacen especial. Y bueno, tenemos que destacar que ahora mismo me ha escrito Raeva para decirme que, bueno, una de las gimnastas que debería estar aquí y que por eso ha dado pie a que haya muchas gimnastas en estas finales no tan habituales, es Kalein, que está mejor, que ya está en casa, que tenía una infección increíble, y me acaba de decir Raeva que bueno, para los espectadores que estábamos preocupados un poco por su salud, que está mucho mejor. Y Atamanov, lamentablemente, la gimnasta que era también firme candidata a ser campeona del mundo, tuvo que ser baja y tampoco la tenemos entre las mejores, con lo cual está siendo un mundial atípico, y con la baja de Rusia y de Bielorrusia, pues son seis gimnastas que ahora mismo pues han dejado puestos y lugares libres para otras gimnastas que también pues merecen disfrutar de una final así. Pues las dos alemanas están metidas en la final A, y empezamos con Margarita Kolosov, que se ha metido también en dos finales y que ayer acabó en cuarto lugar.
pues una pena esa caída del aparato en la dificultad del lado derecho del tapiz que hemos podido apreciar. Creo que ha tenido que dar hasta dos pasos para recepcionarlo, con lo cual es un 0,7 esta caída. Ahora mismo, si el aparato cae en el sitio, es un 0,5, pero en el momento en que introducen algún pasito ya nos vamos al 0,7 de penalización. Este es uno de los dificultades de riesgo que suma ese 0,2 por ser serie de aspas, al igual que serían volteretas o palomas o ruedas laterales, por ejemplo. Y es una pena, no acostumbramos verle fallar a Kolosov. Es una gimnasta muy segura, con una gimnasia un poco más agresiva, no tan elegante, pero que no deja de ser efectiva para este código de puntuación. Junto con su compañera Bartholomew están haciendo un trabajo increíble para Alemania. ¿Cómo se pone el pabellón este Amec Arena para recibir a la que posiblemente va a pelear junto con Sofía Raffaelli por el podium? Aquí tenemos a Stiliana Nikolova, esta mujer de 17 años, muy cuestionada por su edad, por su estatura, pero vamos, no hay más que tirar del historial para atrás con ella, para saber que cuando competía con Junior tenía la edad que tenía, y ahora sale Stiliana Nikolova a defender con sus 17 años y ese físico que tiene peculiar, pero es un físico que le da muy buenos resultados, la competición. Cómo se mueve, cómo se maneja. Para ella, el Campeonato de Europa de Tel Aviv, en donde acabó en medalla de bronce, ha sido la competición más grande, y este Mundial es la segunda competición importante que realiza y en donde va a intentar buscar el pase directo para los Juegos Olímpicos de París. Buen arranque para Nikolova con esta música de Eurovisión de Serbia de 2015, y qué bien interpretada, menos emocional, más con cabeza en este arranque de competición, y muy bien estratégicamente pensado, porque ahora mismo la regularidad es lo que le va a premiar. Hemos visto a las gimnastas del conjunto búlgaro, campeón olímpico, que tienen un asiento preferente dentro de este pabellón Amec Arena. Y se ha quedado sola compitiendo porque, como decíamos, Boriana Kalein, de la que la presidenta de la Federación Búlgara le acaba de mandar noticias a Almu a través del WhatsApp, pues se ha quedado sola y no ha podido ni Israel ni Bulgaria competir por equipos, es decir, la suma de individuales y conjuntos, y eso también ha propiciado a que España pudiera estar en la medalla de bronce recibiendo detrás de Italia y de Alemania la medalla de bronce por equipos. Ahí también han participado Polina y Alba. Y se me hace raro pensar que o Stiliana o Sofía Raffaelli, la italiana, no sea medalla de oro. Sí, vamos a ver qué ocurre, porque Stiliana Nikolova está compitiendo muy bien. Es una gimnasta muy convencida en la pista, y yo lo que he notado en este ejercicio de pelota es que está ahora mismo más cerebral que emocional, y esto es muy importante para esta competición. Con este pabellón, porque tiene todo el pabellón a favor,
todas las gimnastas que ya han competido están y ya no tienen que competir, todas las del grupo B, todas las de los conjuntos seguramente estarán en estas gradas y obviamente estamos en Bulgaria y quieren que gane una búlgara. Para nada se siente amedrentada, todo lo contrario, es una gimnasta muy grande para sobrellevar también la presión de tener todo el público y todas las televisiones allí en Bulgaria pendientes, porque recordemos que la gimnasia en Bulgaria es deporte rey. Es un deporte que nace, es cuna de esta disciplina y siempre se ha tenido muy, muy en consideración. Pues llama la atención que no haya ni japonesas ni francesas en esta final, ni en el grupo A ni en el grupo B. Cómo ha bajado Japón después del esfuerzo que hicieron para los Juegos de Tokio 2021. Y también el aumento de la competición y la mejora de la competición de las alemanas, dos italianas que vamos a ver, Vilena Baldassarre y Sofía Bedenieva, Ekaterina Bedenieva, la eslovena, que terminó sexta y que en el campeonato del mundo acabó duodécima, pero que también está. Y aquí tenemos a las dos gimnastas de Giulietta Cantalupi, su entrenadora. Sale Milena, la más veterana, novena en el campeonato del mundo, séptima en el campeonato de Europa. Una gimnasta muy hecha y con mucha decisión, muy madura, y sabe perfectamente lo que es estar ya en una final de un mundial. Muy concentrada. Con este ejercicio de mazas ha introducido una serie de aspas también en el ejercicio. Ese violín. Bueno, buen ejercicio, buen arranque también para Milena. Ella sabe que es de las gimnastas que no puede permitirse el error si quiere luchar por ese podium. Es una gimnasta muy laxa, con una envergadura amplia y que tiene un trabajo corporal complicado por esa extensión de piernas y brazos, pero que ella controla muy bien. Ese violín, simulando la propia música que ha utilizado, me parece un momento original del ejercicio, la recepción fuera del campo visual completamente entre las piernas, algo que también vemos en Raffaelli, la dificultad de rotación combinada de giro en actitud con este aspa en pasé, el ponsé también muy bien terminado, con muchas rotaciones, más de las que habitualmente le hemos estado viendo en este campeonato del mundo. Nikolova 32-600, arranca muy fuerte la gimnasta búlgara. Ahora, afortunadamente, como van muy rápido, afortunadamente, no como ayer que hubo tanto parón, no les están dejando a las gimnastas que se esperen ahí para esperar, porque se van a cambiar de pie el maillot y volver otra vez a tener contacto con el aparato en el que van a salir a continuación. Asia Krat se ha quedado la segunda gimnasta israelí como única gimnasta, ya hemos dicho. Esa lesión que tuvo el miércoles, el mismo día de empezar la competición, la actual campeona de Europa, Atamanov, Daria Atamanov. Y se ha quedado sola, pero ha defendido muy, muy bien el pabellón. Se ha metido en tres finales, cuarta con el aro, séptima con la pelota y cuarta con la cinta. Comienzo de ejercicio inspirado en Arnasco. Thank you.
¡Uy! Pues lo ha salvado, sí, ¿eh? Quitando ese momento, en el momento que la gimnasta no recepciona el aparato por la varilla y lo hace por la cinta, enseguida se desdibuja y el error se ve mucho más rápido que con otros aparatos, que lo puedes disimular un poquito más. Ha tenido un momento también conflictivo con el dibujo de la cinta, pero que ha estado mirando durante los fuetes para ver si había creado un nudo o no, y ha visto que no y ha tirado para adelante. Este comienzo es el de Arnasco, que tanto nos recuerda a ella y que tanto echamos de menos, por sin, supuesto, sin nudo. Su gimnasia. Y el compositor es Inon Zur, una música también muy dinámica, con ese violín y la utilización de música instrumental. No siempre meterle voz a los ejercicios, también dejar espacio para las músicas donde podemos crear con nuestra mente las propias historias que quieren contar las gimnastas. Nos falta la nota de Milena Baldassarri, no ha salido todavía. Y la que está preparada para salir es la segunda alemana. Ahora sí, 31.800 para Milena. Empezamos a ver ya de una manera continuada, y deberíamos seguir así, notas de 31 en esta rotación, en este grupo, en la final, en donde está la creme de las gimnastas individuales que se han metido en esta final, las nueve mejores. Ha hecho también historia esta mujer, Daria Varfolomiev, muy joven, puesto que consiguió hacerse con la medalla de oro en la final de mazas, la de plata en pelota, la de bronce con el aro. Y es la más joven del equipo alemán. Pues en ejercicio muy encajado, muy claro el paso a paso a lo largo de todo el ejercicio. Tiene la dificultad de tilde al lado ella, en lugar de tirar del tronco a 90 grados, tira mucho de la cabeza, viejo truco, pero quizás le falta trabajar un poquito más esa bajada de tronco para la forma, porque realmente no la realiza con el cuerpo, sino con la cabeza, si cogemos la línea. Ahí está, esto justo. Vemos que el tronco no está a los 90 grados, sino que utiliza esa bajada de cabeza para llegar a los 90. Tengo a veces la sensación que el realizador me escucha, te lo juro, Paloma. A lo mejor sabe español. No lo sé, pero estamos conectadísimos. Yo quiero conocerlo. Bueno, este rodamiento muy claro por debajo de la pierna durante esa dificultad de plancha, pierna a 180, tronco a 90 grados. Ahí no le cuesta nada, no le cuesta tanto llegar a los 90 grados como en la tilde. Nos falta la nota del israelí, 29.750. Se ha quitado de medio por lo menos el ejercicio de cinta, que es el que más problemas está dando, como siempre, como es habitual. Y aquí tenemos a Onoprienko, quinta en el campeonato del mundo, octava en el campeonato de Europa, pero estamos hablando de dos momentos históricos en su vida completamente diferentes. El año pasado el mundial en Kitakyushu fue en el mes de octubre, el europeo
ha sido en junio, después de todo lo que ha pasado a su país, y sigue pasando porque cada vez que salen imágenes o salen noticias de lo que está pasando en Ucrania es más terrible todavía. Y no saben la alegría que nos dio ver a Albina Derugina, a Ilesa, la hija, y a Onoprienko y al equipo y al conjunto. No se me ha colocado bien la pelota. Muy bien, pena ese momento de los rodamientos inicial. El resto del ejercicio muy bonito, muy expresiva, con esa calidad corporal y de brazos y de piernas que acostumbra a enseñarnos siempre en la escuela ucraniana. Qué maravillosa, los saltos muy amplios, muy desplazados. Ella se desplaza mucho en los Yetean Turnan. Aquí la pelota tenía que rodar hasta los tobillos. En este momento tenía que encajar la pelota en la espalda, pero lo ha solventado luego rápidamente y no le ha interferido para el resto del ejercicio, que le podía haber desmotivado un poquito no haber arrancado bien. Giro en dorsal, hay un poquito fuera de eje al final, tendría que haber estado un poquito más arriba. Una dificultad muy complicada que si no la coges bien desde el inicio es difícil de corregir. Pues decía el otro día en unas declaraciones que le leí, que decía que era muy difícil para ella concentrarse oyendo pasar los aviones y el ruido de las bombas, y que su padre estaba en el frente, que para ella era muy difícil concentrarse en la gimnasia, pero que hacía el esfuerzo de venir porque era, la gimnasia era su vida, con lo cual yo ya digo que todo lo que sea que le pase a Ucrania y que estén aquí las ucranianas defendiendo, buenos para ellas, y con alguien que tenga un poquito de sensibilidad tiene que sensibilizarse y empatizar con ellas. Hemos visto la nota de Daria Bartholomiev, 32.850, arranca fuerte también la alemana, y aquí tenemos a la segunda rival, la segunda desde mi punto de vista, que me puedo equivocar, candidata firme a estar en el podium recibiendo el oro. Sofía ha sido la única que se ha metido en las cuatro finales, ha conseguido tres oros y el bronce en mazas. Call me Cruella. Rápida ha estado.
¡Ay, va! ¡Madre mía, la que acaba de liar en el final! Sin aparato, además. Un punto ahí, palo. Más la caída de la de... Vamos a ver, estaba pensando, fíjate, que teniendo a Nesca Róbeva en el público, ¿qué tiene que ser para Cantalupi? Saber que está observando su trabajo de sus gimnastas también, tiene que ser algo como muy, muy emocionante. Madre mía, ahí se ha metido la tercera paloma muy rápido porque iba atrás y ojo, que no se la cuenten como caída porque ha intentado chafar con la mano la maza en el último momento. Muy expresiva, un ejercicio muy original, con momentos de mucho aire y oxígeno para marcar bien el momento y acento musical. De hecho, la recogida más fuerte y más increíble que tiene coincide con el momento más alto de la música, que es justo previo al momento que estamos viendo en realización. Y la al final, ella tiene que terminar en contacto con la maza y la maza estaba en la... En un lado. Se le ha caído de la espalda. Sí. Y es que, pero esto ya le pasó en el Campeonato de Europa, creo que le pasó. Fíjate. En el europeo acabó cuarta. Sí, sí, es que le pasó, que falló ese momento. Además es un lanzamiento de dos mazas. 31-100. Uh-huh. 31-100 para... Monoprienko. Y esta es la eslovena Ekaterina Vedenieva. También ha hecho historia. Para Eslovenia, primera medalla de gimnasia rítmica para la gimnasia eslovena. También se metió en tres finales, sexta con la pelota, octava con las mazas, bronce, esa medalla de bronce con la cinta. Y una gimnasta que es, como dice Almudena Cid, un oasis dentro de la competición, especialmente en el ejercicio de pelota. Nos genera y nos da una mucha tranquilidad. Paz. Sí. Y los espectadores lo van a sentir desde este momento. Qué bonito. Sí, hay un riesgo que no ha podido hacer porque el lanzamiento iba muy corto, pero después ha continuado el ejercicio con mucha elegancia, sobre todo la atención a ese brazo libre que de alguna manera dice mucho con poco que hace. Eso distingue mucho a las gimnastas en su calidad corporal y en el ballet que llevan encima. El arranque ha sido muy bueno con ese lanzamiento fuera del campo visual, sin manos y en rotación, como vemos, tres décimas más las rotaciones restantes, más el cambio de eje, muchos valores que se van añadiendo, el giro en actitud característico de ella muy arriba, todos estos dibujos por debajo de la pierna que van aumentando con serpentinas y espirales, el boomerang que hemos recuperado, muy bien realizado también. Los pasitos ahí para enlazar con lo siguiente, muy importante las transiciones. Mira qué empeine. Sí, perfecto. Y luego no podemos comparar la tilde de Vedenieva con la de Bartolomé. Es que ahora mismo ella es de libro en ese aspecto. Pues nos salta la nota de Sofía Raffaelli, que vamos a ver cómo le afecta ese fallito que ha tenido con la maza en el momento final.
sí, ese momento final que le va a generar algún quebradero de cabeza. Ahora mismo, con una sola rotación, Bartholomiev está en primer lugar, Nikolova segunda, Baldassarri tercera, Onoprienka cuarta. Aquí está Alba con Alejandra Quereda, con Marta Linares. Es la última que falta por salir para completar la primera rotación, pero nos falta la nota de Sofía Rafaela con Rafael y con las mazas. Qué buena actuación ha hecho Alba, qué cabeza, cómo ha crecido en 3 meses, 4 meses. Sí, ha ido adquiriendo mucha seguridad en ella. Eso se traslada al tapiz y del tapiz a los resultados, al final. Ah, mira, cadena. Ahí está María Guigova, ahí así. Ahí está, es la de rosa, esa es María Guigova, que llevaba como 4 o 5... Esta debe ser las viejas glorias de la gimnasia búlgara. Sí. Porque María Guigova había sido 5 veces campeona del Nesca, mundo. Nesca con las gafas, ahí la tienen. Esta era un poco bruja. Pero no lo parece. No, no, esa, cuando entrenaba Alba Bautista, Ana Bautista me decía, no la mires, no la mires, que es un poco bruja. Ella es muy buena haciendo composiciones, de hecho también ha trabajado con ballet de contemporáneo, creando espectáculos, y sus composiciones siempre eran una delicia, la verdad. Pues ahora se atascan con la nota de Sofía Rafaeli. Normalmente en el grupo B ha habido bastante fluidez. Ahora sí, vamos a ver la nota de Rafaeli. Pues 32.250. Bastante nota, ¿eh? Bastante nota, bastante nota. De momento Nikolova se ha puesto por delante con 32.600. Pero vamos allá con la primera actuación en esta final de Alba, que además le va a tocar la rotación internacional empezando con el aro. Sí, va a dejar para el final la cinta, ese aparato también con el que se metió en la final. Empiezan los nervios. Vamos a ver si comienza el ejercicio muy bien, para tener buenas sensaciones. Profesor, soy Nairobi. Bueno, expresiva hasta el último momento. Le ha fallado la pierna de base en los giros en fuete que no ha podido realizar. Quizás ha precipitado un poco la entrada del giro sin aún tener bien el soporte de la pierna de base. Y luego uno de los riesgos también ha tenido que eliminar parte de ese riesgo. Sí que es bonito ver su capacidad expresiva, cómo siente la música. Este homenaje a La Casa de Papel. Serie tan conocida y tan aclamada también por todo el mundo. La recepción ahí en ese riesgo muy bonito, muy correcto. Los pasitos de danza aquí muy expresivos. Es una gimnasta que siente mucho la música y que lo traslada a cada rincón de su cuerpo. Ahí hablando mientras habla las propias actrices de la serie. Empieza el matriarcado. Sí, Alba Flores además. Ahí el sufrimiento de los técnicos, los aspas, estas balanzas que son laterales,
esta inversión del aro alrededor del cuerpo sin manos, el equilibrio en Ponce. Vamos a ver cómo le afecta a su nota. Y te digo una cosa, Paloma, yo hay gimnastas del otro grupo que es que perfectamente tendrían que estar aquí también. Sí. Porque el nivel que han enseñado en el grupo anterior, y espero que pues las notas no se hayan visto afectadas por estar en un nivel o en un grupo inferior. La nota de Bedenieva, 29.750, se ha quitado del medio la cinta, que no es poco, se va ahora de momento a la octava posición, pero tenemos que tener en cuenta que están mezclando ya las notas del grupo anterior. De momento, Bartholomiev es la que ocupa la primera posición, Nikolova segunda, Rafaeli tercera, Baldassarri cuarta, quinta Onoprienko, Agamirova del grupo B sexta, Lili Mizuno séptima, Bedenieva octava y Asia Kat octava, falta la nota de Alba Bautista para terminar ya y completar la primera de las rotaciones. Hay mucho más público hoy sábado, también la gente que no está trabajando puede venir fin de semana, disfrutar de la gimnasia, sí, tienen ahí a las campeonas olímpicas en ese lugar que han habilitado para que estén lo más cerca posible del tapiz, disfrutando en primera línea de la competición, y seguramente para ver a Nikolova en ausencia de Kalein, todo el apoyo pues va a ir dirigido a la gimnasta Estilina Nikolova. Y luego todas las gimnastas que ya han terminado, porque yo creo que las individuales ya estarán todas ahí. Y las de conjunto, pues hombre, yo creo que aunque tengan mañana que hacer las finales por aparatos, que España, por cierto, están ambas, también les habrán dado un respiro, ¿no? Para que puedan ver algo de competición y no estar del hotel al pabellón y del pabellón al hotel. 28.100 para Alba. Se coloca Alba ahora mismo en la 16ª plaza, contando con las gimnastas también del otro grupo. Así está la clasificación después de la primera rotación. Daria Bartholomiev en primer lugar, por delante de Stiliana Nikolova y de las dos italianas, Sofía Raffaelli, Minera Baldassarri y Victoria Onoprienko. Ya les decíamos que la sorpresa será que no gane o Sofía Raffaelli o Stiliana Nikolova. Pero hay que esperar a que pasen las cuatro rotaciones. Y empezamos la segunda con Margarita Kolosov y la pelota. Vamos con la pelota. Vuelve a utilizar al compositor Maxim Rodríguez como en el ejercicio de aro, un compositor que hemos utilizado muchas gimnastas a nivel mundial. Yo lo utilicé hace un montón. También para patinaje. Pero exacto, yo lo descubrí en el patinaje, Paloma. Entonces después ha sido trasladado a la rítmica y aquí se ha quedado. Muchos rodamientos en la misma posición. Hemos visto la utilización de varios rodamientos en el suelo, pero con movimiento de la gimnasta sobre el tapiz. Lo comentábamos el otro día, para mí hay un poco de estatismo de la propia gimnasta. Luego le ha costado colocarse en la dificultad de Ponce, y que el riesgo de meter una dificultad de aparato durante una dificultad corporal es que como te falla la dificultad corporal, pueden no darte la dificultad de aparato. Este riesgo, muy bien, venía después de este momento, justo la dificultad que os comentaba.
el riesgo de debulés, cambio de nivel también, buena recepción fuera del campo visual y esa caída después del rodamiento del dorsal de 0,50, bueno, era en planta del pie, 0,40 y se le ha caído de las manos. ¿Cómo se anima el pabellón? Sí, estoy agobiada. Mira cómo está, qué triste está, le han pillado ahora a Margarita Kolosov, estaba disgustada, no me extraña. Pero bueno, hay que seguir, hay que remontar, que le quedan dos rotaciones todavía y sale Nikolova, que de momento está en segundo lugar por detrás de Bafolomiev, pero lo normal es que aquello se cambie, o sea, no sería lógico que daría Bafolomiev quedara primera, por calidad de gimnasta, por calidad de ejercicio, ya les digo que las grandes favoritas son Sofía Rafaeli y esta mujer, Stiliana Nikolova de Bulgaria. Vamos a ver si hoy sí les sale el elemento inestable de mazas. Precioso este ejercicio además. Flash dance. Pues Paloma, la estrategia pasa por quitar los elementos que le hacen dudar a la gimnasta y el que falló ayer hoy no lo ha hecho para salir tranquila porque seguramente iba a salir dudando y creyendo que iba a volver a fallarlo. ¿Y qué han decidido? Quitarlo. Obsesionado con él, ¿para qué vas a arriesgar otra vez? A ver si te sale. Sí, las heroínas a otro lugar, aquí a asegurar, porque al final lo que consiste en que esta competición sea una competición regular sin grandes fallos y seguramente la gimnasta se quedó con una muy mala sensación el otro día. Dijeron, pues hoy fuera. Quitamos el elemento y se acabó. ¿Para qué? Para 2/3, no merece la pena. Y eso es algo que es bueno que escuchen los técnicos también, ¿no? Que no pasa nada. Se empeñen ahí, dale, sí. dale, te tiene que salir. No, que al final consiste en que la gimnasta puede salir con cierta tranquilidad a competir. Y si encima hay un elemento que le tiene de cabeza, pues mejor eliminarlo. Estas son las campeonas olímpicas de Tokio, histórica esa medalla de oro para el equipo búlgaro en los Juegos Olímpicos por delante de Rusia. Aquí está el desconsuelo de Margarita Kolosov, 29-250. Pobre, ha salido un poco decepcionada. Ahí está Raeva, esta señora, ¿ves? Otra vez de peluquería. De peluquería, esta es con la que se escribe Almudena, que es la presidenta de la federación. Y bien guapa que va. Y bien guapa que va. Tiene peluquero en casa. Milena Baldassarri, una gimnasta. Bueno, en general las dos gimnastas italianas son de una regularidad pasmosa, tremendas. Coreografías originales, adaptadísimas a las posibilidades de su cuerpo. Y ojo, que les repito que esta competición es importantísima porque oro, plata y bronce consiguen plaza para el país, no nominal, pero para el país. Las 14 restantes tendrán que conseguirlas en Valencia, en el Mundial del mes de agosto del año que viene. Oh, you feel the same.
original. Muy bien, ¡guau! Está increíble Baldassarri, mucho mejor, con mucha más energía, con mucha más convicción, y además tiene una dislocación y flexibilidad de hombros que le permite dibujar la cinta de manera que no lo hacen casi ninguna gimnasta y le da un toque muy original a sus ejercicios, sobre todo a este ejercicio de cintas. Ha salido muy contenta, ¿eh? Sí, mira, todos estos dibujos fuera del campo visual, ella tiene esta facilidad porque tiene mucha flexibilidad en los hombros, es que ahí mira, también. Mira hasta dónde lleva el hombro. Sí, y además es que es algo que a ella no le cuesta nada. El giro en actitud también muy correcto, acabado con este. También ahí la utilización de la dislocación de hombros. Y está muy bien aquí, este momento. Miren cómo disloca ahí los brazos y dibuja con mucha facilidad. Algo imposible para muchas. Giro en poncé también. Qué bien está compitiendo los dos ejercicios que llevan mazas y cinta. Muy buenos, la triple voltereta con ese 0-2 por ser serie de voltereta, que gracias a que lo han introducido en el código con esa bonificación, vemos esa espectacularidad de riesgo. Nos falta la nota de mazas de Nikolova. Estamos pendientes. Que tendrán que... Aquí... Muchas gimnastas. Bueno, es que Bulgaria ha sido un avispero de gimnastas. Tanto las veteranas como las jóvenes. Aquí está... Yuri Keki. Ahí está. No, es perdona, me he confundido. El otro, el búlgaro. Jordan Hochev. Hochev, sí. Este fue presidente de la Federación del Comité Olímpico Búlgaro. Sí, sí, me he ido a Italia porque... Especialista en anillas, maravilloso. Sí, porque además son de la misma generación, de la misma quinta. Sí, uno se hizo artista en la televisión y Hochev también... muy conocido en Bulgaria. Sí, 32.400. Este fue de los que llegó a los Juegos Olímpicos de Atenas, donde se retiró, donde tenía que haber ganado él, según dijo Yuri Keki. ¿Sí? Por eso me ha salido a mí él en la cabeza. Pues con 30 y muchos años ya, ¿eh? Luego ya se retiró, dejó la gimnasia. Sí, pero además Hochev aguantó muchísimos años. Muchos. Yo me acuerdo de ver imágenes de él con el pelo oscuro y de repente canoso, sí, y decir, madre mía, la de años que han pasado y el tío no sé si ha hecho 5 o 6 Juegos Olímpicos. Sí. Una barbaridad. Aquí tenemos a la israelí Asia Katz, novena después de la primera rotación. Ahora Nikolova se ha puesto primera. Now we're doing this. If you have a doubt, tell the love.
Pues muy bien interpretado esta música, esta canción de One Republic. Buen trabajo para Asia Katz. Muy precisa, muy expresiva, con mucha fuerza. Además, una música que le va muy bien a ella, a su estilo de gimnasia, que es un poquito también más rígida. Además, me recuerda mucho a Seligman, a Nicole Seligman. También esa segunda gimnasta, siempre eterna segunda gimnasta, que hoy se ha convertido Katz en la primera y la única representante de Israel. Y está defendiendo muy, muy bien el pabellón, ¿eh? Le ha tocado empezar la final con la cinta, con lo cual se la ha quitado en medio, pero hay que esperar que ahora empiece a superar ya esos 29.750 que ha tenido antes y que empiece a subir la nota. Es una gimnasta que en el ayer quedó séptima, el día de la clasificación, y que en el campeonato de Europa quedó undécima. Ni siquiera el año pasado estuvo en el Mundial. Este es el primer Mundial para ella y alguien ha reclamado, Nikolova, ahí tienen han reclamado la nota de Nikolova, ese 32.400 de las mazas, Baldassarri 30.300 con la cinta, pues una nota estupenda. Estaba mirando a ver, me parece que es la nota más alta que se da ahora mismo en con la cinta, que es un 30. Y tenemos ahora a Daria Bartholomiev, que había terminado en primer lugar después de una rotación. Había tocado con el aro, pero había superado después de un ejercicio a Nikolova, a Rafaelia, a Baldassarra, a Noprienko, a Gamirova, en fin, ya a todas las gimnastas también del grupo anterior. Con Duffy. Misma estrategia de rodamientos al final del ejercicio, que para mí no enriquecen el ejercicio, sino todo lo contrario, igual que con Kolosov. Además, ha utilizado la misma estrategia con las dos gimnastas y se ve muy claramente, y esto yo creo que es algo que deberían modificar. Tengo pelotas del otro grupo grabadas aquí en la retina que perfectamente podrían estar ahora mismo en este grupo. Sí. Muy bien el arranque de los pasos de danza con la música, ya muy expresiva. En músicas que le van muy bien, lo comentábamos el otro día, muy marcadas, porque ya tiene un trabajo un poco más rígido de trabajo corporal y tienen que ser músicas que le ayuden a lucirse en su trabajo. Este rodamiento por los dos segmentos, espalda y brazos, que termina la recogida fuera del campo visual. Y ahí Ucrania, ya. Va a salir Oroprienko, falta la nota de Adi Asiakat. 31.600, ha mejorado ya, ha salido de los 29 y pico, ya se va poniendo en situación de 30 puntos. Y aquí está Noprienko, Victoria Noprienko. Ahora mismo Asia se va a la tercera posición, Nikolova Baldassarri back, y es Victoria Noprienko la que sale ahora. Esta interpretación de Michael Jackson con pasos muy característicos de la música y del estilo que enseñaba Michael Jackson, salvando las distancias, por claro, supuesto, pero que creo que Ucrania consigue hacer este traslado de estilos muy bien al tapiz. Y ella especialmente, que tiene unas condiciones formidables. Y es muy expresiva y tiene mucho carácter.
Bien, vamos. Bravo. Bravo. Ah, menos mal, porque bravo. Es que si algo quiero es que no fallen las gimnastas, pero especialmente. Mira, ahí está Irina, en ellas. Ilesa, su hija, que la ve desde la trastienda, que la hemos visto así en algún momento. Pero vaya, vaya ejercicio que ha hecho. Qué alegría para las gimnastas más jóvenes ucranianas viendo este referente de gimnasta sacando estos ejercicios tan bien, con alguna imprecisión, pero ha estado muy atenta y no viniéndose abajo, sin llegar a crear un error grande, una caída de aparato, muy atenta ha estado. Este es uno de los riesgos con lanzamiento asimétrico, de bulés, cambio de eje. Ahí se ve al fondo cómo está el pantalón blanco de Ilesa. La madre siempre de negro, ella siempre de blanco. Los pasos de danza súper adaptados a la música, cogiendo ese estilo que hablábamos. Ahí lleva una especie de tobilleras negras sobre el propio maillot. Y este momento ha sido espectacular con la música. Muy marcado, muy expresivo. ¡Ay, qué bien! Dos ejercicios que lleva bastante bueno. Yo con Ucrania, ¿eh? A mí luego me dicen, ¿es que se te nota? No, se me nota. Con Ucrania. Claro. Con Ucrania. Daría Bartolomé. 33.400, se va a la primera posición. Vaya competición que está haciendo Bartolomé. 33.400. ¿Por delante de? Ahora mismo está por delante de Baldassarri de Kratz. Todavía nos falta la nota de Onoprienko. Uh-huh. ¿Dónde está la búlgara? No, búlgara va la Nikolova, segunda, delante sí, de Nikolova. Se ha puesto por delante de Nikolova. Por 0-5. Sí. 0-5. No. Uma, por un punto, un punto. 65 contra 66. ¿Te parece? Bueno, mucho, es que ¿no? Yo he visto pelotas en el otro grupo que me han dejado impactadas de bonitas. Bueno, y ahora mismo Bartolomé está dando la campanada porque de momento con dos ejercicios va por delante de Nikolova y vamos a ver qué hace Sofía Raffaelli, que ya saben y hemos repetido hasta la saciedad que la búlgara y la italiana son las grandes favoritas para hacerse con el oro. Qué lista es, por favor, qué bien reacciona. Porque lo veía en el aire. A la trayectoria. Siempre dices, Almudena, siempre dices, no hay que perder de vista el aparato en ningún momento. Pues, y ella estaba rotando y mirando la varilla. Ella es el ejemplo de no perder de vista ese aparato. Sena, la princesa guerrera, más guerrera que ella no hay en el tapiz cuando el aparato no va bien. Empieza con este boomerang tan complicado porque según cómo esté en el eje de la rotación y baje esa pierna, va a depender de hacia dónde va a ir la vuelta del boomerang. Esos gestos de brazos cruzados, de pelea, de lucha a lo largo del ejercicio. Los saltos de Itán Turnán de 0-6. El giro de rotación de Ponce con el talón despegado del suelo. También cada rotación al 0-5 se le suma 0-2. 0-5 de esta dificultad de equilibrio. Otro 0-5 de esta media rotación. Y sumando, sumando. Y aquí es donde ella ha intentado recepcionar, pero la varilla ha caído al suelo, así que eso es caída. Ahí está Jordan Hochev con Vladinova, otra de las carismáticas gimnastas, y Liana Raeva de los años 80, 70, 80, de esa generación pionera de la gimnasia rítmica mundial,
de la escuela de Bulgaria, porque en aquel entonces estaba la escuela soviética o la escuela búlgara. Han reclamado la nota de Nikolova. Y qué bien lo está haciendo Raeva, porque bueno, es muy exigente, por supuesto, con sus gimnastas, y de hecho públicamente en los medios, si tiene que decir que una gimnasta no ha estado a la altura del rendimiento, pues lo dice, pero luego internamente trata de tratarlas bien y de sacarlas adelante, exigiéndoles, por supuesto. Fruto de ello es este oro de estas gimnastas campeonas olímpicas, ese primer oro en la historia de Bulgaria, con Laura Prats, Erika, Simona, todas gimnastas muy, muy unidas, que hicieron ese equipazo que nos ha hecho vibrar tantos años y que nos ha dado tanta pena que se retiren, pero enseguida han tenido este relevo maravilloso que han conseguido encajar. Bueno, le han cambiado, le han subido 2 décimas a la nota de Nikolova, pero aún así sigue estando segunda. Madre mía. Aún así sigue estando segunda, sigue Bartholomew, la alemana, 66-250, Nikolova 65-200. Y ahora estamos a la espera de que den la nota a Doño Prienko, porque es el mismo jurado que tiene que evaluar a la eslovena Ekaterina Vedenieva. Aquí está. Una mujer ya veterana, 28 años, ya hemos contado la historia, su madre fue gimnasta rítmica y la tienen detrás, es su entrenadora. Salieron de Rusia para entrenar fuera del país y están afincadas en Eslovenia. 32 para Onoprienko, se coloca ahora mismo en tercer lugar, 15 en dificultad, 8.50, 550. Buena nota para Onoprienko, pero nunca se sabe con Irina Derugina, lo mismo va y reclama. Pues igual. Que solo ha reclamado una vez en esta ocasión. Ekaterina Vedenieva es la próxima en salir. Se quitó de en medio en la primera rotación el ejercicio más complicado, el de cinta, y vamos con el aro. Destaca por esos giros en actitud, a veces también introduce el arabés, y su limpieza en el trabajo corporal, en peines, rodillas, siempre tan atenta y tan precisa, y marcándolo tan del libro. Era saltito. Qué elegante, qué bonito, maravilloso. Qué claro todo el trabajo corporal y los rodamientos tan amplios. Y qué importante es cuando colocamos el aro en el suelo para lanzarlo, en este caso en un aspa, en rotación, que el aro no esté vibrando, porque a la hora de lanzarlo, si el aro no está estable en el suelo, menos lo va a estar en el aire, y ahí es donde ha tenido un problema en ese riesgo para recepcionar el aparato. Es que es de libro, cada una de las posiciones, esto es para enseñarle a las niñas que están aprendiendo a hacer gimnasia, cómo se hace un giro, cómo se hace un equilibrio, dónde hay que colocar la pierna, cómo hay que colocar la rodilla, el empeine. Esta recepción de este riesgo muy bien, el tronco 90 grados, piernas 180, clarísimo, el fueté
aquí no lleva la cabeza, algo que a mí me sorprende, viniendo de tanto clásico, pero bueno, la forma es precisa y es lo que importa, que las rotaciones sean correctas. Aquí es donde el aro estaba vibrando antes de colocarlo y por eso no ha podido entrar con tanta facilidad, porque el aro no venía preciso. No estaba haciendo las rotaciones en el eje sagital. Nos falta la nota... ha cambiado la nota de Adi Asia, 31.900. Tenía con el aro tres décimas más, le han puesto 31.900 frente al 31.600 que tenía. Y ahora nos falta la nota de Sofía Raffaele, que es la que todavía no ha salido en la cinta. Aún así sigue sin cambiar las posiciones de arriba. 32.950, aquí está, 32.950. Buena es nota, la nota, para no ser. La nota más alta en cinta, ¿eh? Sí. La nota más alta en cinta. Aquí está Alba. Bartholomew primera, Nicolova segunda, Raffaeli tercera. La misma nota de Nicolova con Raffaeli, pero ahora veremos el desempate por dónde se produce. Onoprienko cuarta y sale en el segundo ejercicio con la pelota Alba Bautista. Con ella cerramos la segunda rotación, llegamos al 50% de la competición. Una música muy bonita de Manolo Carrasco y Aram Malikian, con el título de Atlántida. Elegante y muy sentida, como nos acostumbra a enseñar su trabajo Alba. Con este ejercicio quedó quinta en la final de pelota. Se la ha enganchado en el moño. Qué pena ese último momento. Estaba haciendo un ejercicio muy bonito y ha tenido, los ha dejado los brazos un poquito abiertos y es donde se ha colado un poco la pelota entre la cabeza y los bracitos. Bueno, buen trabajo para Alba, muy sentido, momentos muy bonitos donde se acaricia el rostro, que se queda ahí como un instante muy bonito y especial del ejercicio. El riesgo, muy recogiendo, ahí ha hecho un poquito ayuda del pecho, pero... El riesgo le cuenta, el rodamiento también con giro, con rotación del cuerpo. Este es el riesgo que hemos comentado anteriormente. Suerte que está también la recogida en el fondo y igual las jueces no han visto que ha hecho un poquito de ayuda. La recepción con una mano tiene bonificación, porque podría haberla hecho de dos manos, pero ella prefiere arriesgar y sumar ese criterio. Que igual lo eliminan, pero igual no. Veremos a ver qué ocurre. Los fuetes, piernas 90 grados, aquí es donde se le ha quedado enganchado. Al abrir los codos... Sí, tiene que llevar los bracitos un poco más juntos para que la pelota haga una rampa perfecta y pueda enganchar en esas curvas como ha estado haciendo en los días anteriores. Pues mira cómo está el pabellón hoy, este Armeca Arena de Sofía, donde se está disputando desde el pasado miércoles este Campeonato Europa. Nos quedará únicamente las finales por aparatos de conjunto mañana, en donde repetimos e insistimos esa medalla de bronce para el conjunto español y, sobre todo importante, el tener ya
casi a 2 años vista, el billete para los Juegos Olímpicos y no tener que estar sufriendo, porque también en individuales de aquí salen las plazas y las 14 restantes individuales hay que esperar al Campeonato del Mundo de Valencia, entonces se otorgarán 14 plazas más. Y luego ya en el europeo de 2024, la repesca final. Entonces se va a quedar una circunstancia interesante, que es, si no permiten competir a Bielorrusia y a Rusia hasta entonces, porque dependerá de cómo vayan los acontecimientos políticos, a lo mejor llegamos a los Juegos de París sin Rusia ni Bielorrusia, dos potencias de gimnasia rítmica, o si se levantan las sanciones y les permiten competir, en el europeo de 2024 habrá solo una plaza para el conjunto y se la disputarán obviamente entre Rusia y Bielorrusia, supongo. Así que va a estar complicado. Aún estoy de verdad sorprendida del grupo anterior, de algunos ejercicios. Perdóname que lo repita, pero es que en algunos casos de algunas gimnastas he visto más fluidez y más seguridad en el grupo anterior en algunos ejercicios. 31.650 le han dado a Ekaterina Betenieva. Ahora mismo se va a la séptima posición. Aquí tienen las campeonas olímpicas. Y nos queda únicamente para terminar esta segunda rotación la nota de Alba Bautista. Que va a salir ahora mismo. 30.400 le han penalizado 0.10. No sé por qué. La música. Ah, bueno, que ha terminado tarde, sí, es verdad. En vez de 0.005 le han quitado una décima. Bueno, Alba se va a la 13ª posición, sigue en primer lugar, como ven, Daria Bartholomiev, un poquito menos de un punto, Istiliana Nikolova y Sofía Rafaeli con la misma puntuación, pero la segunda plaza para la búlgara y la tercera para Italia, Onoprienko cuarta, Baldassarri quinta, Katz sexta, Betenieva séptima, Gamirova octava, Mizuno novena, Griskenas, Dragan, Pisnitsky y décima tercera, Alba Bautista. Comienza la tercera rotación con Margarita Kolosov, que estaba un poco disgustada por las notas de hoy, todavía no ha llegado a los 30 puntos, y es una gimnasta que sí que los ha hecho a lo largo de del campeonato. Sale con su tercer aparato, con las mazas. Empieza ya directamente con una dificultad corporal, no hay posición inicial, como quien dice, empieza ya en este equilibrio en tono a la segunda con tilde. Pues ahora sí, ahora ha hecho un muy buen ejercicio sin fallos después de ese disgusto. No está mal desahogarse, de hecho alguna lágrima ha echado antes de que le pinchara el realizador, y está bien porque a veces sacas esa tensión extra que tienes y después haces tu trabajo con mucha más tranquilidad. Sabe que ya no tiene nada que perder, seguramente se ha quitado un peso de encima porque fallar ya ha fallado, y a partir de entonces las gimnastas suelen competir un poquito más tranquilas. Para mí, un uso abusivo del agarre de estas mazas por el cuello de las mazas. Ahí lo vemos, agarradas completamente por la mitad, cuando en ese momento pues podrían estar sujetas por la cabeza y hacer la transmisión igualmente. Ahí está, Nikolova. Estaba mirando la diferencia de nota, porque
La ejecución es la que difiere, la que deshace el empate en la misma, en el mismo momento en el que tiene la misma nota, pues la que tiene mejor ejecución, que en este caso es Nikolova, la que queda por delante a pesar de tener la misma nota que Raffaelli. Y vamos a ver con Nikolova ahora en el ejercicio de cinta. Este es el más complicado para todas. Hasta ahora solo ha habido dos notas por encima de los 30 puntos. Precisamente uno, el de Sofía Raffaelli, y el otro, el de Milena Baldassarri, las dos italianas. Música del grupo Pomplamoose, y el título es en francés, pero el título es Ojos Negros. Muy bonito el comienzo, cómo se deshace esa cinta del hombro. Ya ha pisado la cinta, pero muy bien arreglada. Se ha caído, ¿eh? Sí. Y además es un riesgo de muchísimo valor porque tiene la serie de dos décimas de bonificación. Pues en ese penúltimo lanzamiento la varilla ha caído al suelo, en el rebote lo ha cogido, sí. Lista ella, pero la caída ha caído. De hecho estaba mirando constantemente el final de la cinta después de cada una de las espirales y serpentinas que hacía para observar si creaba nudo o no creaba nudo, muy atenta todo el tiempo al final de la cinta, muy expresiva. Seguro que el realizador pone ese momento donde engancha con la boca la varilla, que yo no sé si este código, si lo ha llevado al Mundial y nadie le ha dicho nada, es que se lo permiten, pero es extraño esa sujeción de la varilla con la boca. Es una gimnasta muy activa, muy dinámica, muy rápida, tan chiquitita que le permite, los elementos no requieren de tanto tiempo porque le permite ir a mayor velocidad. Lanzamientos, todos los riesgos que tiene los hace fuera del campo visual, o girando, o en rotación, o por la espalda. El giro en Ponce ahí mirando el final de la cinta todo el tiempo. Ahí lo está. Sabía, que lo sabía. Te está oyendo el realizador. Pues es que es un momento como para ponerlo. Anda que no tendrá sudor. Mira, y suciedad la varilla esa. Pero qué simpática. Me encanta esta gimnasta. Me da mucha rabia que Kolosov vaya por delante. Más que nada porque no creo que sea mejor gimnasta. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bafolomiev, Kolosov, no, 30-550. Bafolomiev, he dicho, ¿no? Sí, has dicho Kolosov, no. Bafolomiev, sí. Pues mira, ya esta es una nota ya de 30-550. Seguramente se irá a cambiar ahora Margarita Kolosov a cambiársela para el último ejercicio, para el de cinta, pero ya con un poquito más de ánimo. La que sale con el mismo brío de siempre es Milena Baldassarri, que estaban las italianas ahí arriba, estaba en la quinta posición, están muy bien las italianas. Creo que va a pasar una cosa, que es que cuando salga la nota de Nikolova, la gente la va a protestar y no va a saber por cuáles son exactamente los motivos por los que le van a dar un poquito menos que estos días atrás. Pero son estas cositas, estas apreciaciones que has hecho, Almudena, sobre lo que ha dejado de hacer. Over the Rainbow, uno de los mejores ejercicios de Baldassarri.
Antebrazos, pero las dificultades de los riesgos que tiene, dos de ellos en aspa, en volteretas, con esa bonificación de 0-2 de muchísimo valor, bien realizados. Y sí, alguna dificultad un poquito menos clara, pero salvado. Fíjate sí. Que proporcionalmente el grupo B ha sido impecable. Sí, sí, no, yo impecable. Me he quedado totalmente sorprendida y sobre todo el nivel de Kazajistán, Uzbekistán. La gimnasta mexicana Marina también ha sorprendido muchísimo en el grupo B y bueno, sorpresa de los países de asiáticos. Sin para duda. Mí, la gran sorpresa. Han mantenido muy bien el nivel las estadounidenses, la rumana, pero y la húngara, pero desde luego la kazaca y los beca han sido maravillosas. Y México. Ha habido muy poquitos fallos, pero luego aquí en este grupo estamos viendo algunos. También es verdad que aquí se están jugando las medallas, ¿eh? Sí. Aquí hay mucho más en juego que en el otro grupo. 30-150 para la búlgara. Dos puntos menos que Rafael y en el ejercicio de cinta. Sí, sí, sí. Hasta ahora los 32.950, 2.7. Uh-huh. Así que aquí tenemos a la israelí Asia Kat, que estaba sexta, está teniendo una competición 31.900 y le han subido las tres décimas en el aro porque han reclamado. Y vamos a ver con la pelota. También con 29.750, rozando los 30, pero sin llegar a los 30 con la cinta, con lo cual no es una mala media de notas. Gimnasta con una forma muy bonita de giro en Ponce y con muy buena rotación también. Sonámbula, el título de su música. Bravo, qué bonito ejercicio acaba de hacer. Hablábamos de que es una gimnasta un poquito también más rígida, que le cuesta soltarse corporalmente, y esta música le ayuda mucho a la suavidad de su trabajo de base, de su propia esencia. Rodamientos muy amplios, los giros muy bien también. Se ven muy claras las posiciones. Sí, otro momento también de respirar en esta competición. Siempre que utilizan músicas tan suave, la voz de esta cantante francesa también ayuda. Se iba un poquito atrás el riesgo y ha echado uso de las dos manos para no perder el riesgo.
equilibrio de fuete, que lo vemos en muchas gimnastas, y aquí hace un dorsal botando la pelota atrás, fuera del campo visual, claramente. Rodamiento por espalda y brazos, dos segmentos, sin manos y fuera del campo visual. Criterios para ese 0-4 y los fuetes a 90 grados cada uno de dos décimas. Y recogida fuera del campo visual, sin manos y en rotación. Y termina. Y bien bonito, además. Nos falta una nota, la de Milena Baldassarri, con el aro. Y está preparada ya Bartholomiev, que está en primer lugar después de dos rotaciones. Vamos, no se ha visto en otro, Almo. Esta chica de 15 años, porque es la más joven del toda la competición, pese a que Nikolova parezca que es más joven. No, Nikolova tiene 17, pero esta es la debutante, tiene 15 años y de momento, después de dos rotaciones, va en primer lugar de la clasificación. Ha conseguido tres medallas en las tres finales en las que se ha metido. El oro con las mazas, la plata con la pelota y el bronce con el aro. Va a salir ahora, además, con el, en el ejercicio con el que consiguió la medalla de oro. Mira, ahí está Ariel Milaneso, que como es el único chico que está puntuando, pues se le nota enseguida, se le ve enseguida. 31.500 para Milena Baldassarri. Buena puntuación para ella, tres notas ya por encima de los 30 puntos. Se va a la segunda posición detrás de Nikolova. Y Bartholomew es la que sale ahora adelante con todo el ánimo. Cómo le infundes ánimo y serenidad a una niña de 15 años sabiendo que está disputando el título del mundo y que va primera. Sí, música propia de discoteca, nos va a traer la discoteca aquí al Mundial de Sofía con el título de Calabria, muy marchosa y muy apta para el estilo de esta gimnasta. Una máquina de la estabilidad del trabajo en la pista porque no falla, es una gimnasta muy segura, todo lo que tiene lo hace, intenta hacerlo muy marcado, que se vea claramente, y es lo que le está llevando a estar ahí en lo más alto. Ya, es que les está adelantando. Yo creo que no contaba, es la invitada que no, con la que no contábamos, ¿eh? Sí, es una gimnasta que, bueno, que ves que es muy segura, que compite muy bien, pero que a la hora de la verdad, muchas gimnastas con igual mejor calidad, incluso corporal y expresiva, fallan y ella consigue colarse delante de todas ellas. Giro en ponce clarísimo, las rotaciones muy, muy claras. Estos pequeños manejos de asimétricos, recogida fuera del campo visual, sin manos. Muy buen trabajo para la gimnasta alemana. La verdad es que su regularidad es lo que le está haciendo estar optando a ese título de campeona del mundo. Pues 31.300 le dan a Asia Katz, se va a la tercera posición. Ya estamos viendo cómo están adelantando con tres notas a gimnastas del grupo anterior, con Pisniewski. Y aquí tenemos a Onoprienko, que estaba en cuarto lugar detrás de Bartholomew, Nikolieva, Rafaeli. Victoria Onoprienko, esta mujer que pelea y que pelea y que pelea y que lucha. Que el año pasado quedó octava, que en el mundial, perdón, en el Campeonato de Europa quedó octava y que el mundial quedó quinta. Y que ha terminado también quinta en el día de la calificación.
gimnasta también con mucha entereza en la pista y que le gusta también marcar y dejar muy claro su trabajo, sobre todo cuando hace las dificultades corporales y los pasos de danza. Creo que lo ha salvado. Le ha salido fuera. No. Un ejercicio súper original. Música extraída del ballet original de Orkis, además todos los gestos faciales y de manos y corporales que hacen están súper adaptados a esta música y es una auténtica pena ese lanzamiento. Sí, tenía que haber esperado un poco más en esa rotación, fijar un poquito más hacia arriba antes de continuar y es la dificultad que tienen todos estos lanzamientos que son con el pie y la cinta, como vemos aquí que este sí que ha salido muy bien, muy amplio, con buena parábola. También este lanzamiento fuera del campo visual en la pequeña dificultad corporal, bueno, de salto. Los fuetes también muy claros. ¡Qué pena! Y luego le ha influido ese fallo en la siguiente, el siguiente trabajo que ha hecho con la cinta. También fuera del campo visual, los tres debules y recogida también fuera del campo visual. Un poquito más tarde tenía que haber entrado en la rotación, recogerlo más fuera del campo visual todavía. Ay, qué pena, por favor. Como bien que iba. Sí. Bartholomew, a ver esta nota, que es importantísima para el devenir. 33.750. Se está despegando. 33.750 y saca 5 puntos a Nikolova ahora. Sí, sí, no, ya es irrecuperable, yo creo. Esto es una campanada, salvo que haga un fallo muy grande con la cinta. Bartholomew va a dar la campanada y esta es la invitada a la cena con la que no contaba nadie, porque el dúo era Rafaeli o Nikolova. Y Atamanov hasta que se lesionó. Exacto. Claro. Bueno, claro. Y Kalein, claro, que no está tampoco. Pero Bartholomew, vamos. Con 15 años, Almo, con 15 sí, sí. años. Sofía Rafaeli estaba tercera con la misma nota que Nikolova después de dos rotaciones. Volía, darlo a ser esa paura.
vamos hasta el final. Bravo, madre mía, qué ejercicio más bonito acaba de hacer Rafael, y tan expresiva, con esas manitas en la mirada, el dolor de lo que habla toda esta música preciosa italiana, tan bien expresada y sentida. Qué bonito, qué maravilla, todos los giros también, este donde el aro va completamente suelto ahí en el cuello, enganchado. Lanzamiento fuera del campo visual sin manos, en rotación, cambio de nivel, recogida fuera del campo visual en rotación, dificultades de riesgo muy complicadas, expresiva ese momento, tan bonito el rebote, qué importante es estar bien debajo de ese aro. Bien colocada, con buena altura, bien equilibrada. Salto a través en ese yete anturnan, este riesgo con esa 0-2 de serie, clarísimo. El riesgo ha estado perfecto, sin moverse del sitio. Esa estela de ese dedo índice que deja en esa parte tan expresiva. Y este último momento de la recepción de rodamiento por todo su cuerpo, desde la pierna pasa por el cuerpo y los brazos, de 0-4, más la recogida de un lanzamiento alto, que le convierte en una recepción de 0-5. A ver si desempatan ahora el... En esa segunda posición que estaban, aquí tenemos a Bedenieva, que es la próxima en salir, pero nos falta la nota de Onoprinko con la cinta, que seguramente pues no va a llegar a los 30 puntos con ese super lanzamiento que ha hecho, que se ha ido casi casi fuera del practicable. No sé, puesto que no teníamos el mejor tiro de cámara para ver si había salido. Ahí está María Petrova, que ha sido varias veces campeona de Europa, varias veces campeona del mundo, en fin. Aquí está, la rubia comiendo, ¿ves tú? Como está siempre comiendo. Siempre. O sí, es un chicle, sí, puede ser un chicle, ¿no? Y este es Jani Taskanen. Que es un chicle, paloma. Sí, bueno, le duda desde ayer. Este es Jani Taskanen. Este fue un rival directísimo de Jesús Carballo en barra fija, finlandés. Está en la comisión de atletas de la FIA. Y ahora pensando en el interior de la boca de esta mujer. No, hombre, no. Bueno, pena ese fallo de Nikolova, porque además se le ha ido el riesgo. O sea, ya no solo que la cinta haya caído dentro o fuera, es que el riesgo de esa dificultad, madre mía. De Onoprinko. No, no, en el caso de Nikolova, que Nikolova. Hemos hablado de que no sabíamos si la cinta había salido o no del tapiz. Y Onoprinko sí también, que Onoprinko ha ido muy lejos. Ha tenido lejos, la larga carrera, sí. Es que han sido 2-3 pasos largos. Y se ha apurado justo en la línea. A mí me ha parecido que no ha salido y que ha corregido la... Ha cogido la cinta antes de que cayera. Pero esto es desde aquí, desde este locutorio, ¿eh? A ver, ahora ese gran desplazamiento es un 0,50, porque antes penalizaba mucho más, pero lo que no podía ser es que eso penalizara igual que que el aparato se cayera, ¿no? Entonces ahora, ese tipo de desplazamiento con caída sería un punto, pero sin caída, si consiguen no perder la cinta, sería un 0,50. Pero claro, se ha eliminado todo el riesgo que había debajo, que a veces son de 0,8. Sí. A eso hay que sumarle en el apartado artístico todo lo que supone esa imagen que te deja. Imagina, está corriendo, claro, por el tapiz, con lo cual ahí tiene faltas artísticas. Así que bueno, cada vez que hay un error ahora es un gran estropicio en todos los apartados del código. Y estábamos viendo antes a Bedenieva, que está esperando. Si no han visto nunca el ejercicio de pelota de Bedenieva, prepárense, porque es una maravilla. Aquí tenemos a Onoprinko esperando la nota, es una imagen grabada, 28.900, aquí le pegan el bajón, le han dado una dificultad de 13.200, aquí ha bajado un poquito la ejecución, 2.5. Pero poner cana rara, Irina Derullina, lo mismo va, reclama, pero bueno, ya veremos, porque es verdad que ha sido un fallo grande. Aquí tenemos a Bedenieva y les... invito a que vean este ejercicio. Como dice Almudena, esta mujer tiene unos ejercicios, excepto el de mazas, que es más animado, los otros tres son puro clasicismo, y especialmente este, el de el ejercicio pelota, que tiene una versión preciosa de un tema de ABBA. Muy elegante y muy expresiva, generando mucho oxígeno en el ejercicio. About the things we've come through, though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more.
judges will decide. The likes of me abide. Spectators of the show always staying low. The game is on again. A lover or a friend. A big thing or a small. Qué gusto. Es precioso. Ver este trabajo como espectadora es una delicia, es un regalo y creo que genera una sensación de bienestar para quien lo está viendo, porque no le ves nada forzada, le ves muy fluida este giro en actitud con este pequeño saltito al final de dificultad combinada, muy clara, un final del ejercicio que ha ido un poquito atrás. Tenido que eliminar la recepción de ese último riesgo, los rodamientos amplios, un brazo, un segmento por dos, girando en rotación, el cuerpo fuera del campo visual, este también, pero este solo por un único brazo. Las cámaras lentas se ve perfectamente. Ahora mismo las gimnastas que nos estén viendo, hay que trabajar muchísimo los rodamientos porque es una de las particularidades de mayor valor que hay ahora mismo con este código y gracias a Dios es así. La nota de Raffaelli, 33.800, se va a la segunda posición, que no pueden con ella, se ha puesto un punto de Bartholomew. Va por ella, va por va ella. Va por ella, sí, va a la caza. Ahora Nikolova va tercera y aquí está Alba. Aquí está Alba en su ejercicio de mazas. Alba Bautista. Venga, que no será por brío. Será por ganas. Será por ganas que sale a comerse el mundo. Sí, señora, así se sale, con determinación. Paso firme. Muy bien. Música de Adrián Berenguer, Continent. Tiene un maillot precioso para este ejercicio. Vamos, Alba. Bueno, buen ejercicio, muy bien y muy inteligente, se ha quedado fuera de eje en el equilibrio combinado de fuete y ha decidido no hacer la plancha porque de alguna manera igual era más penalizable el error que hacerlo, así que muy inteligente, solucionando y luego el resto del ejercicio muy bien, con mucha expresividad, muy atenta al aparato, a los pequeños manejos, los pequeños lanzamientos, este asimétrico. Este es el equilibrio fuerte que hemos hablado. Aquí se ha quedado un poquito ahí atrás y ha pensado mejor en no continuar con el siguiente elemento de dificultad. Muy expresiva y buen ejercicio para Alba de Mazas. Este es un lanzamiento asimétrico con este riesgo.
bajando al suelo, cambiando de nivel. Y los fuetes de pierna 90 grados, 0-2 por cada rotación. Equilibrio en ponce, en relevé. Uy, pasando muy rápidamente a la tilde lateral. Bueno, ahí está. Venga, que estás aguantando muy bien, vamos. Espérate, primer mundial, primera final, ¿eh? Sí, y haciendo bien. Un poco de repaso, fíjate que Bartholomiev ahora mismo está, desde luego Bulgaria, yo creo que salvo catástrofe de Farmolofiev y Rafael, y a falta de una rotación y un ejercicio para cada uno de ellos, desde luego Bulgaria no va a ganar. Y echando repaso y cuentas gracias a la hemeroteca, la última vez que no ganó ni una gimnasta de Bulgaria, ni una gimnasta de Rusia o de la Unión Soviética fue en Madrid en el año 1975, Carmen Richter, que fue una alemana. 30-600 para... Estaba el boicot también, ¿no? Sí, exacto. Hay que tenerlo boycott. En cuenta, es importante. Bedeneva se va a la sexta plaza. Y si nos vamos a una que no fuera, o sea, rusa, que en ese momento era ucraniana, Viena, o sea, no rusa, digamos, Petrova, en el Viena 95, uh-huh. empatada con Serebrenskaya, que era ucraniana. Uh-huh. Pues falta la nota de Alba para completar ya la tercera y penúltima rotación y nos queda un ejercicio por gimnasta. Aquí está Jordan Hochep, este es de anillas. Tan respetado. Sí, sí, es un tipo tan deportista, tan... el fair play lo llevaba a conciencia. Trabajaba y con el resto de los equipos, con esa generación de Yuri Keiki, de... Con Jesús Carballo también estuvo. Sí, es que este hombre ha pasado por tantas generaciones. A mí lo que me gusta de la Federación Búlgara es que invita a las grandes citas a grandes personalidades y deportistas que han pasado por sus federaciones, les cuidan muchísimo. Prueba de ello es que los cámaras no paran de pinchar donde están esas personas que han dado tanto a su país. Sí, sí. Y que les tienen tan en consideración y les cuidan. 29.750 para Alba. Se va ahora mismo a la duodécima posición y le queda una rotación para cada una de ellas. Y de momento la clasificación está como sigue: a un punto de Daria Bartholomiev, que ocupa la primera posición, dando la gran sorpresa, Sofía Raffaelli, Stiliana Nikolova, Milena Baldassarri, Adia Siakats, Katerina Bedeneva, Onoprienko ha bajado una plaza y ahí tenemos en la duodécima posición a Alba, que ha ido mejorando progresivamente desde la decimosexta plaza de la primera rotación ahora a la duodécima, así que le queda una oportunidad para seguir avanzando en esa clasificación. Y tenemos ya la última rotación, que empieza de nuevo Margarita Kolosov. Mira, una exclusiva para dar a la afición española, y es que en el Euskal Gym de este año han sido invitadas las gimnastas campeonas olímpicas. Van a tener la oportunidad de verlas casi por última vez, sí. Así que todos los que se acerquen al BEC de Baracaldo van a poder ver de cerca a las campeonas olímpicas, ni más ni menos. El año pasado ya estuvo Linoy en categoría individual y hoy van a estar las de conjunto. Margarita Kolosov, que había terminado más allá de lo deseado, ha tenido dos primeras rotaciones que no han sido muy buenas, pero aquí tienes su último ejercicio. Redemption.
you messed up. I wanna make your heartbeat run like roller coaster. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. Bueno, una pena esta música de Måneskin, músicas de este grupo musical que ha sido tan utilizado no solo aquí en este mundial, sino a nivel nacional. Yo creo que las entrenadoras y las personas que acuden a esas competiciones están hartos ya de escuchar las mismas músicas, pero lo cierto es que Kolosov no nos acostumbra a tener tanto, no estamos acostumbrados a verle con tantos fallos. Creo que está un poco afectada también ver quizás el despegue de su compañera y ver que ella se está quedando un poco atrás. Cuando ella era la primera gimnasta no hace mucho tiempo, cómo se ha dado la vuelta en ese gimnasio, en ese propio sala de entrenamiento, y la buena gestión o la ingestión que tiene que hacer ahora Raskina para que ninguna de las dos gimnastas pues se desmotive cuando ocurren este tipo de situaciones. Las dos son importantes porque ambas mejoran el rendimiento del trabajo de la sala. Y además tienen las dos mucho futuro por delante, porque Margarita Kolosov tiene 18 años ahí donde la ves, con lo cual todavía dices, vale, es verdad que la otra tiene 15, pero ella con 18 años todavía tiene 4, 5, 6 años o más por hacer. Y aquí tenemos a Nikolova, Stiliana Nikolova, que poco a poco se le ha ido escapando la posibilidad del oro. Ahora, desde luego, luchará por estar en el podium y veremos luego cómo se resuelve la final, porque es verdad que a Varfolofiev le falta el aro y a Rafaeli le falta, perdón, la cinta y a Rafaeli la pelota. Este ejercicio se quedará para el recuerdo, esa rotación del aro vertical en el moño de su cabecita. ¡Qué gran ejercicio! Ahí vemos a las reinas de la gimnasia aplaudiéndole. ¡Qué grande la competición que ha hecho! ¡Cómo ha sostenido la tensión! Y pena ese fuera de eje que ha tenido en el giro de pierna atrás, sí, pero que es muy sabia, sabe, sí, sabe arreglar muy bien, solventar muy bien y disimular muy bien. Muy expresiva con esta cantante, Krisilda Todorova, I Believe in Miracles. Creo que ya no se imaginaba estar luchando tan claramente por ese podium y ahora mismo es una firme candidata para subir a esos tres escalones. Qué bien ha gestionado el quedarse sola en la competición sin el apoyo que supone tener a Boriana Kalén al lado, que siempre la cogía de la mano. Recuerdo en la prueba de Copa del Mundo de Pamplona, en donde estaba Kalén, ganó y ella quedó plata y estaban agarradas las dos de la mano. Y la ternura que produce esta gimnasta. El giro en Ponce, el talón ligeramente elevado del tapiz para que sea de mayor valor, de 0,5 por cada rotación, 0,2 y más. Muy bonita. Y aquí al final del ejercicio con la música llegando justo y raspada. Madre mía. Kolosov 26-950. No podía ser más nota.
porque ha tenido la salida del aparato, la salida del pie 03, una dificultad que se ve afectadísima con ese 12-100. Y ahora ahí está, mira cómo se saludan, ya han terminado. Y ahora le toca salir a Milena Baldassarri, que estaba cuarta. Estaba ahí, ahí, cerquita del podio. Me estaba mirando las notas y la diferencia que hay, pero hay un par de puntos entre Nicolova y Baldassarri. Así que yo creo que hay menos de dos puntos, pero bueno, dependerá de cómo salgan los ejercicios. Pero bueno, yo creo que Nicolova tiene margen suficiente para posentarse en el podio. El compositor de esta música, Spector. Porque esa dificultad de rotación suele hacerla de más de un punto, más la caída, porque ha tenido que dar paso, un 0-7, sí. Madre mía. Fíjate lo que es que se te vaya la pelota en ese momento. Estaba mirando las notas, estaba con una diferencia de 7 décimas con respecto de ventaja, con respecto a hacia Kat. Uh-huh. Y no sé yo, no sé yo, Almo, si se va a mantener en esa cuarta plaza, Milena. Si la caída hubiera sido en una transición aquí, ha sido en este momento, después de este momento, si hubiera sido una transición de la pelota de una mano a otra, ¿no? Una transmisión o en unos pasos de danza, pero es que durante una dificultad de tantísimo valor, porque además ella introduce mucho valor en esa dificultad de rotación, precisamente porque puede girar mucho. Qué pena. Vamos a ver cómo le afecta la nota final. Estaba cuarta, se ha mantenido cuarta a Nicolova, 33-0-50 en su último ejercicio. Es verdad que quitando la cinta, que ha sido 30-150, todas las demás han estado por encima de los 32 y de los 33 puntos. Pero ahora se coloca en la primera posición con 128-400, pero antes de del último rotación había una diferencia de un punto con respecto a Rafael. Y sale Adi Kaz con el último ejercicio de mazas. Que le puede adelantar y ponerse en la cuarta plaza aprovechando la caída y el fallo que ha tenido ahora Milena Baldassarri. Música kick. Una música también muy, muy movida, muy dinámica, muy del estilo para esta gimnasta. You won't believe it.
ejercicio y bien completado ese giro en dorsal cogido desde arriba, una rotación completa, media para medio punto, dos décimas más por la otra media rotación que ha completado perfectamente y muy enérgica y con mucha fuerza esos pasos de danza. Giro en ponce, vemos el talón ligeramente levantado del suelo, la recogida completamente fuera del campo visual, sin manos, los fuetes de 0-2 con esos toques de mazas como elemento técnico ahí, muy, muy rápida, porque vamos, no sé qué, ha tocado la maza y enseguidamente ha tratado ella de chafarla con la otra contra el suelo. Muy rápida ha tenido que estar ahí para que no le cuenten cómo caída, y ahí le ha ido un poquito desviada la trayectoria, tendrán una penalización en las faltas técnicas, pero muy bien arreglado, los pasos de danza muy chulos, muy adaptados con la música, y este es el final con fuerza que ha hecho Astia. Ahí tenemos a Margarita Kolosov esperando la nota de Milena Baldassarri, que estaba jugándose la cuarta plaza. Ya veremos. Pero muy buen trabajo ha hecho, sí, Milena. Ha hecho tres, sí, ejercicios muy buenos y se despiste en esa dificultad de rotación. 31-300, se coloca de momento en segundo lugar por detrás de Nikolova, 4 puntos. Y ahora tengo yo la incógnita de si Parfolomiev, que lidera con 1 punto de ventaja, ahí la tienen, sobre la italiana Sofía Raffaele. Nikolova no va a ganar el oro, puede ganar una medalla, pero Parfolomiev, que no sé si sabe o no sabe cómo está la cosa, que se ha puesto a primera en la primera rotación y no se ha bajado de esa primera posición, esta debutante de 15 años y tiene 1 punto de ventaja sobre Raffaele. La ventaja que tiene Raffaele, que Raffaele hace la pelota. La desventaja que tiene Parfolomiev, que le toca la cinta. La música es la banda sonora de Gru 3, mi villano favorito, y el compositor es Pharrell Williams. Do it. Pues ejercicios sin caídas y ojo, ojo, porque posiblemente se proclame campeona del mundo. Se lo estaba jugando todo en este ejercicio. Las notas de cinta son más bajas, pero no ha fallado ningún aparato. Ha fijado súper bien la forma del dorsal y vamos a ver qué pasa. Mira, estaba mirando la nota que consiguieron el día de la calificación. Parfolomiev en este ejercicio consiguió 29-150. El ejercicio que le queda a Sofía Raffaele, que es el de pelota, 33-900. O sea, hay 3 puntos largos de diferencia. Pero es verdad que ha salido, lo ha hecho. Que lo ha hecho perfecto, no ha tenido ningún fallo. Y Raffaele está remontando el error. Ella, en cambio, solo está asegurando. No ha tenido ninguno. Desde luego ha hecho una competición maravillosa. No se le puede pedir más peras al olmo.
que él bien ha competido. Yo creo que no sabe cómo está la situación. Ella sabe que ella quedó tercera después de del día de la calificación y que está ahí compitiendo fenomenal, pero no sabe que va primera porque tanto Raffaelli como Nicolova han hecho sus cositas y no han salido con la misma precisión que salieron el día de la competición, el día de la clasificación. Es que no es una gimnasta que podamos decir que destaca concretamente pues por su manejo de cinta o aparatos, ¿no? O corporalmente. Es una gimnasta correcta, lineal, que compite muy bien, que es muy segura, que es muy efectiva, y eso es lo que en la regularidad le va a dar estar ahí arriba. Pues mira, Baldassarri ha salvado su posición por delante. Nicolova ha cambiado, 33-450. Tenía... ¿Qué había hecho? 33-450. Me ha subido ligeramente, ¿no? El aro. Cuatro décimas. Sí. Cuatro décimas. Bueno, sí, ligeramente. Cuatro ligeramente. Décimas. Bueno, ahora sí. Pero de todas maneras, Baldassarri se mantiene por delante de Kach, que tenemos esa duda. Y aquí tenemos a Victoria Onoprienko, que sale en su último ejercicio con el aro. Vamos a ver si consigue clavar también su trabajo y cerrar este mundial con muy buen sabor de boca. Vamos, bueno, buen ejercicio. Algún momento que termine intentando bien arreglar, pero es muy buen trabajo. Mucha tensión. Hombre, y tanto. Que ahí termine está bien. Sí. Que termine bien, pobre. Qué emoción. Es que yo creo que no nos podemos ni imaginar lo que hay dentro de esa mente y de esas circunstancias. Por mucho que nos podamos hacer a la idea, para mí es tan heroico verla competir y estar ahí con esta expresividad y con esta garra. Supongo que es terapia para ellas mismas, ¿no? Sí. Estar en otro lugar. Ahí, en el tener y sacar de su cabeza su día a día, porque aunque ellas están en Kiev ahora, bueno, no dejan de ver todo lo que pasa por el país. Nos falta la nota de Barcelona Fiez. 32.450. Toma ya. Notaza. Ha subido 3 puntos casi con respecto al otro día. 32.450. Ahí hace fresquito, hay que ponerse. Se pone por delante. Es que le ha sacado 4 puntos a Nicolova. Y ahora hay que quitarla de ahí. Vamos a ver, ahí voy a empezar con las cuentas de cuánto necesita Sofía Raffaelli para ponerse en la primera posición. Un ejercicio de pelota también muy especial. Cantalupi compone muy bien, igual que Macarani en conjuntos. En Italia también las composiciones de las gimnastas italianas son espectaculares. Pues el otro día hizo 33.900, para empatar necesita 33.450.
show me how much you care. You probably swallow your tongue by now. Turn around, march on to your new home. Oh. Wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to dream. Tensión y la presión, sabía que no podía fallar nada, porque está en juego muchísimo, está en juego poder subir a lo más alto del podium y es un ejercicio muy bueno, con unos acentos musicales muy bien marcados, con pequeñitos gestos que hace ella, pero suficientes para saber que lleva internamente la música, que la lleva muy dentro, el giro de rotación de Ponce muy claro, un poquito fuera de eje, giro en dorsal, que le hemos visto dar un paso importante, pero lo que viene a ser todo el trabajo con la pelota, muy claro, rodamiento en la dificultad de equilibrio por detrás, fuera del campo visual, ahí es donde ha pegado un pequeño paso y vamos a ver lo que afecta en la nota final, pero vamos, un ejercicio de una destreza y una maestría increíble. La ha sacado Bartholomew, ha ido sacando, a lo tonto se ha ido poniendo por delante de las dos favoritas, de Nikolova y Rafaeli, y ahora mismo Nikolova es plata, Bartholomew es oro, a falta de lo que haga, mira, 33-0-50 se va a la tercera posición, 33-0-50 para Onoprienko, se va a la tercera posición y adelanta Baldassarri, con lo cual acabará cuarta Onoprienko. Sí, sí. Muy bien, cerca de las medallas, ha estado muy, muy cerca. Dos ejercicios nos quedan, el de Caterina Bedenieva y el de Alba Bautista, para terminar este campeonato del mundo en su categoría individual, a la espera de ver si es la alemana Bartholomew la que se lleva el oro o es la italiana Sofía Raffaelli. Pero nos quedan dos ejercicios. Este es el único ejercicio de Caterina Bedenieva que es más dinámico, es el Caterina, con el que va a terminar y también está situada en muy, muy buenas posiciones. Estaba sexta. Trabajo de mazas, esa recogida con la palma de la mano, llevando una maza en una de las manos, de 0-4 tan clara y tan de libro, y es una de las cosas que más le caracteriza a esta gimnasta, la claridad en su trabajo y la limpieza. No emborrona el trabajo, no lo ensucia. Los saltos con amplitud,
muy claros de 0,60. Este es uno de los riesgos con lanzamiento asimétrico. Los de Bulés, tiro en actitud muy claro. También pequeños asimétricos, pequeñas sueltas constantemente. Una de las características, hemos perdido los malabares casi. Deberían meterlo como algo obligatorio o al menos que les bonificara algo en el ejercicio. Pues estamos pendientes aquí para saber si es Sofía Raffaelli o de Italia o Borzolomiev la que se lleva el título, y se lo va a llevar Sofía Raffaelli, 34-250. Campeona del mundo Sofía Raffaelli, pero atención, Italia, Alemania y Bulgaria consiguen ya plaza, billete directo para los Juegos Olímpicos. El resto de las 14 plazas se van a dilucidar en Valencia el año que viene, el Campeonato del Mundo, mes de agosto. Así que el título para otra de las mujeres que eran las grandes favoritas. Fue sexta el año pasado y fíjate el salto que ha dado. Y nos queda Alba, ahí está Alba Bautista, también debutante, y queda ella únicamente para terminar este Campeonato del Mundo en la categoría individual. Nos quedan las finales por aparatos de mañana de conjuntos. A las 2 de la tarde en directo en Teledeporte podrán ver las dos finales. Pero antes vamos a ver el ejercicio de Alba para cerrar este brillantísimo Campeonato del Mundo de esta gimnasta. Polina, el primer día no estuvo tan fina, Polina Venecina, el segundo día estuvo algo mejor, pero por un par de plazas no ha podido meterse en la final, pero Alba se ha metido, y cómo se ha metido en la final absoluta, en la final A. Y esto, para aquellos que no hayan visto este ejercicio nunca, es muy poco habitual que en una gimnasia rítmica se utilice una saeta como acompañamiento. Interpretada por India Martínez. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Bueno, nos quedamos con la cinta del primer día. Del primer día, del día de la calificación, sí. Esa tercera mejor nota, esos 30 y pico que consiguió. Pero que hoy, luego no pudo refrendar en la final, en donde ya terminó en el séptimo lugar. Y hoy tampoco le ha salido como ese primer día de clasificación. Pero es un ejercicio precioso y además... con esa sensibilidad, seguramente los demás no entenderán esta música, pero para los españoles que sabemos lo que es una saeta y lo que es la Semana Santa, pues impacta, ¿no? Muy expresiva, muy sentida, con todos los acentos musicales muy bien marcados. Ahí la tilde muy, 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 los 90 grados del cuerpo, 180 de piernas. Aquí es donde ha ido muy atrás en el lanzamiento en aspa y ha acabado ahí el nudo que ha deshecho muy rápido. Muy hábil. Muy rápido. Y bueno, pena, pero bueno, tiene que estar muy, 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 muy satisfecha con este mundial, su primer mundial, con esas dos finales, con esta competición de estar entre las 18 mejores. Creo que es todo un logro. 31-150 para Bedenieva, que finalmente se va a la séptima posición. Sofía Raffaelli, campeona del mundo. Segunda plaza para Bartolomiev, Nikolova,
medalla de bronce. Querían haber hecho el doblete las búlgaras, haber conseguido el título en individual. Mira cómo se saludan. Aquí está Rafaeli saludando Bedenieva a Rafaeli, pero si es que ellas es una generación que se conocen y cómo se saludan y se quieren todas. Está saludando Bedenieva, que es una señora, porque es una señora, sí, a cada una de las gimnastas y a Nikolova ya por último. Le da un golpecito en la cabeza. Así que termina Bedenieva en la séptima posición. Onoprienko se queda en la cuarta posición. Desde luego el año pasado terminó quinta, con lo cual ha mejorado. Y aquí tenemos a Alejandra Quereda, Marta Linares y Alba Bautista con esa nota que le van a dar, 26.550, fíjate, 4 puntos menos que el día de la calificación. Finalmente acaba decimoséptima posición, pero bueno, sonrisa y aprovechar la competición que han hecho y sobre todo lo bien que ha mejorado ella a nivel individual, la medalla de oro del equipo y el billete para París, que ya se ven las cosas de diferente manera así que esto es lo que ha dado de sí la competición, con ese triunfo para la jovencísima italiana, la plata para otra jovencísima. Fíjate el saludo que se hace en Alfonso y Alba con el resto de las gimnastas, hay muy buen rollo con Sofía y la felicitación, y también con Milena Baldassarri. Y nosotros, les repito, mañana a las 2 de la tarde tenemos las finales por aparatos, con la clasificación final de esta final de individual del Mundial de Rítmica y el título para Sofía Rafaeli, la plata para Bartholomiev y Stiliana Nikolova, el bronce, y esas tres plazas ya conseguidas para los Juegos de París les dejamos, y nos volvemos a ver mañana a las 2 en Teledeporte por las finales por aparatos de los conjuntos. Almu, hasta mañana. Hasta mañana.